17 de mayo por la oportunidad de jugar con el mundo. Bueno, gente, quedan 3 días para el partido. Hemos venido a la ciudad esportiva de Getafe a entrenar. Yo no voy a entrenar porque no quiero forzar, ya que vengo de una lesión del psoas, pero he venido igualmente porque nos va a entrenar gente guay, nos va a explicar tácticas para el partido y bueno, qué más que estar aquí con ellos. Y en una semana como que fue entreno, entreno, correr, entreno y ahí me noté un pinchazo y desde ahí estoy lesionado. La verdad es que lo de la lesión ha sido una putada porque ha sido a pocos días del partido. Sí, a ver, tiene una lesión jodida en el psoas y yo lo he visto más de antemano que lo he tenido que llevar al fisio y a entrenos y tal y está jodido. Sí que es verdad que ha tenido molestias estas últimas semanas, pero bueno, lleva un tiempo ya cuidándose mucho, yendo a fisio y tal y yo creo que va a estar al 100%. Además, tiene muchas ganas de jugar contra Francia, con sus amigos, por todo lo que pasó en la ida. Así que yo creo que es eso, que lo que no le tire el físico, le va a tirar el corazón. Me levanté muy mal, entonces ya llevo una semana y media sin forzar y por eso hoy no quiero entrenar. Pero bueno, que el sábado estaremos a tope. Es el vestuario que Getafe nos ha dejado las instalaciones y la ropa y al menos me la voy a poner, aunque no entrene. No me duele la saco, pero si me molesta un pelín. Suelta, bueno. Aquí está. Mi nombre, ¿eh? Soltamos un poco, estiramos. Está guapa, ¿eh? Siento bien ella, puedo hacer cositas. Niño, qué golito metiste, ¿eh? Otro igual, ¿no? El sábado. Viene entreno previo a partido. Ya los que estamos seremos más, pero bueno. Tiene buena pinta, ¿no? Y vamos a empezar con un rondo familiar y luego vas a hacer pues, evoluciones para que nos quede un poco todo claro, balón parado y finalización, competición y poco más. ¿Vale? Así que con eso, que nos veamos con buenas sensaciones, pulimos dos cosas y a pasarlo bien. Venga, venga. Así hago, así hago. Estaba posando, ¿eh? A ver, ¿está grabando ya? El que ha llegado tarde, Beirut, un aplauso. He notado una fuerte, ha sido dura. ¡Ah! Como que. Sigue tirando eso. Un poco me tira, ¿sabes? Pesadilla, ¿eh? ¿Cuánto llevo así? 2 o 3 semanas. Tiempo, la verdad. No voy a tocar más balón, me reservo para el sábado si sí, puedo. Sí, bro, ya está, ya está. Esto lo va a pagar Francia. Ojalá, no, tío, ojalá. Bueno, mañana es el partido. Estoy un poco nervioso, la verdad, no os voy a mentir, porque tenemos muchas ganas de ganarles a los franceses, más después de lo que pasó en Francia. Sí, una ¡Uy! ¡Sesión! No la pitó, claro que no.
porque hace 3 meses o así me anuncian de que voy a jugar el partidazo. Muchos podéis decir, joder, es un partido de youtubers, es normal, no es la final de la Champions, pero bueno. Para mí habrían ahí, no sé, 40.000 personas animándonos, en casa a lo mejor 1 millón, 2. La felicidad de esa gente también depende de mí. Encima contra Francia, después de todo eso, es un partido muy importante. Es que en el estadio de Francia también tendría que molar, con todo el público en contra, tío, insultándolos. No, no, dicen que desde que salieron el minuto a calentar no paran de insultar. Y claro, me anuncian de que voy a jugar el partido, Mario, que de aquí le doy las gracias por la oportunidad. Y pues yo me apunto a un equipo de fútbol, he jugado toda mi vida, pero cuando empecé con esta vida de streams y tal lo dejé. Y siempre he tenido esa espinita y me volví a apuntar. Y qué mejor momento que ahora para volver a coger el ritmo para el partido. Ahí se tenía que haber ido a un palo ahí ya. Ya, pero es que ahí en la frontal, bro, es peligroso, ¿eh? Y aquí hay que estar encima. Si le dejas centrar solo... Aquí creo que es el gol, ¿no? Sí. ¡Guau! Mira, mira cómo lo celebran, tío. Madre mía, si parece Rami. Mira cómo lo celebran, chaval. ¿Qué hacen? Hijos de... La primera semana, 2 entrenos del partido. Un día salgo a correr, otros días... Hacíamos pachangas con los del partidazo para ir cogiendo sensaciones. El fin de ese, vuelvo a jugar un partido con mi equipo. 90 minutos, súper bien, quedamos 1-0. Marco el gol de la victoria encima, súper bien. ¿Qué pasa? Al día siguiente me levanto, no puedo apoyar el pie. Pues hombre, la verdad que lo ha pasado mal, porque además ha empezado a jugar en un equipo, en el Algete, pero claro, no ha podido casi participar, ha jugado un partido entero y 2 ratitos y ya lleva 3 goles encima. Pero claro, esto es otra cosa, o sea, él tiene claro que esto va a ser uno de los mejores días de su vida. Yo estoy hablando con él y me dijo que el mejor día de su vida fue en el Mundial de Streamers, en el campo del Betis, y que este tiene que superarlo sí o sí. Encima es español, se siente español y pues siente el peso de decir, hostia, tengo a 30.000 personas en el campo y 1 millón de personas viéndome que quieren que ganemos a Francia, encima la revancha, tiene muchas ganas, está muy motivado y se lo está tomando muy en serio. Y bueno, ahí dejé de ir a entrenar, dejé de hacer todo, fui al fisio, pasa una semana, vuelven a hacer un entreno del partidazo y vuelvo a ir porque me vuelvo a sentir bien, no esfuerzo mucho, pero sí que chuto 1 o 2 veces y ahí vuelvo a notarlo al día siguiente. No, no creo que le afecte mentalmente. Él tiene una mentalidad bastante de tiburón y no creo que se deje llevar por el dolor o sus pensamientos, a no ser que sea un dolor muy fuerte y que no pueda ni andar. Pero yo creo que le va a dar igual, que va a jugar y va a darlo todo, va a marcar y vamos a ganar. Ahora mismo estoy bastante bien, o sea, puedo apoyarlo, puedo correr, puedo hacer de todo. Y vengo de que hace 5 días no podía apoyar esto, así que bueno, estoy nervioso por eso. Me enrolla un poco, pero joder, que mañana va a ser un partido muy importante, quiero estar al 100%, sobre todo por el equipo, ¿no? Porque si yo no estoy al 100%, pues que entre otro a dar sus 100%, pero me encantaría estar a tope para este partido que ya he dicho que es muy importante. Pero yo ves la típica persona que haga lo que haga, siempre le sale bien. Es el típico amigo que se le da todo bien y yo confío plenamente en él. Yo creo que nos va a sorprender a todos. Y los entrenos a los que he estado, genial. Todo el equipo, hay gente que nos de Madrid que ha venido especialmente, se ha pillado un hotel o ha dormido en casa de otro jugador para poder asistir a los entrenos. Estamos al 100% todos, obviamente con alguna lesión, alguna molestia, pero ya te digo, todos han dado todo para estar al 100% en el partido, yendo al gimnasio, yendo a los entrenos. Y los veo súper bien. Sí que es verdad que el año pasado fuimos con gente súper grande a nivel números al partido y ellos llevaron a gente exprofesional y fue un poco un shock, ¿no? Porque no era lo que nos habían dicho. Lo del cuarto árbitro en Francia es un escándalo, ¿eh? No hay. Sí, sí, sí que hay, es un jugador más de Francia. Sí. Una pasada, tú. Se la quita el balón. Se la quita de la mano, tío. Es que... Le dice a Ibai y a los españoles que se sienten. Que hay 2 de pie. Y todos los franceses de pie. Sí, sí, sí. Y el cuarto árbitro los tiene así cuadrados y dice sentados vosotros 2. Y todos los franceses de pie y se la pela. ¿Te imaginas que no ha visto que le ha quitado la pelota a un tío que ha ganado una pelea en el Dacen? ¡Hijo de p***! ¡Claro que sí! ¡Hijo de p***! ¡Delantero! No pita nada, bro. Madre mía, vaya paraco, le acaba de pegar. Si alguien se cree de verdad que el partido de mañana no es importante, miraros estos vídeos del año pasado, de hace 2 años, y veréis lo que significa el partido, tío. Yo no lo había visto y estoy flipando.
Media hora. Madre mía. Es que ahora sabes la rabia que hay. Hay que vengarse de eso y eso es lo que va a pasar mañana. Y bueno, tengo la suerte de que va a venir mi familia, mis amigos a apoyarme. Viene mi madre de Barcelona, que bueno, qué decir, es mi madre. Todos sabéis lo que significa. Me apoyan todo, en las buenas, en las malas. Y bueno, de hecho, si marco algún gol, tengo pensado una celebración que obviamente va para mi madre, que la quiero muchísimo. Luego, mi padre no puede venir porque está de viaje. Lo va a ver online, seguro, ya me lo ha dicho. Y mis hermanos, que bueno, igual que mis padres, están siempre ahí, las buenas en las malas, y siempre que hay algo importante, vienen a verme. Luego, pues, también están mis amigos. Actualmente estoy viviendo con amigos. He vivido con amigos mucho tiempo, y de Barcelona, que yo soy de ahí. Y vienen de Barcelona, vienen de Madrid, viene un amigo de Galicia. Y, joder, para mí es un placer tener estos amigos que vienen a verte siempre que hay algo importante o te verán o te ven por internet, ya que no pueden estar. Tengo un amigo que está en China y por mala suerte no puede venir, pero me va a ver por internet seguro. Así que, bueno, mañana es el día. Vamos a por ti, Francia. ¿Qué tal, hermano? Claro, sí. ¿Qué pasa? Nervioso, bro. Me he visto el vídeo de Virus, el resumen. He visto todo. De puta madre. ¿Al jefe? Mañana jugamos aquí. Entradas, podéis pillarlas aquí. Va a ser un tiempazo. Bro, ya me jodiste la historia. ¿Hecho? Dice, nada, si estos son unos paquetes, la suya, tío. Y se parte la p***. Y pienso que demain, avec les supporters, ça va être encore une autre histoire. Donc, content. C'est fou ce qu'on vit, hein. C'est fou. Pues mira, llego con 7 kilos más. Mejor que nunca. También te lo digo. Si te refieres a compararlo con la velada, tengo las mismas ganas de palos que justo para la velada. Y nada, con mucha confianza, tío. Idealmente tendría que haber una combinación de las dos. Por un lado, pues es importante disfrutar, también ganar, ¿no? La idea sería, pues, un poco las dos cosas. Pas un pied. Merci d'être ici, merci d'être venu, bon voyage, de retour. El problema es que la gente que más ganas les tienen ellos de picar y la gente que más probabilidades tenemos de picar son los defensas. Es todo línea defensiva. Sí, sí. Es Wanya, Telmo, Jonathan, tú. Entonces, estar al minuto 20 y afrontar un partido entero en esto que se va a hacer largo con cojones, sí, con una amarilla, toda la razón. Es un tiro en el pie. Histórico. Ahora mismo estoy para 90 minutos. Vengo aquí a jugar y me quedo durmiendo, tío. Espera, tengo que elegir sitio estratégico. No, no, yo tenemos que guisar aquí por medio. ¿Por? Para repartir para todos. Vale, vale, venga. De hecho, en medio. Yo aquí, sí. Yo aquí, tú ahí. Sí, me gusta. Ya está. De guisones, en medio. Firmado. Va a ver todo lo que pasa por allí, dirigido el cotarro. Pero vi que me lo decía en serio, tampoco. Que me dijo que tienen 4 jugadores y ya está. Estoy hablando ahora un rato con él. Y me estaba diciendo, dime más de 4 jugadores que tengamos. Bueno. Esto va a ser una locura, tío. Hay todo lleno. Pero yo no puedo decir nada. ¡Vamos, cojones! ¡Viva España! ¡Foto equipo! ¡Foto de equipo! ¿Te han escuchado? ¡Vienen los del Calderón!
Que no se escucha, dice Pereira. ¡Fuera, Borbaja! Vente para la foto, Marito. Mañana es el gran día, chavales. ¿Hay ganas o qué? ¡Viva España! ¡Viva España! Cara absoluta, cara de carne. Serio, serio. Cara de miniatura. ¿De cacho? ¡Vamos, chavales! Uy, va a repetir, nos hemos levantado, Bueno, aquí está el campo donde mañana va a pasar magia, esperemos. Y nada, con muchas ganas, ya después de la rueda de prensa, estoy más encendido que nunca, después de lo que han dicho y tal. Pero nada, sobre todo con ganas de jugar, o sea, mirad esta locura. Ya os lo he dicho, es lo más cercano al sueño de mucha gente, que es jugar en estos campos o llegar a ser profesional. Y es una locura, o sea, de tanta gente que yo sea uno de los que juega, es una suerte para mí, la verdad. A ver. Buenas. Jover, ¿qué tal? Sensaciones, por favor. Yo como periodista, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Una vez visto el campo y tal. Voy bastante confiado, ya que estoy recuperado 100%. Tú también, que has tenido la lesión. Estamos todos muy motivados, así que vamos a ganar 100%. No tengo ningún tipo de duda. Yo tampoco. Partida 2-5 ganamos, yo creo que 100%. Perfecto. Y yo creo que va a meter un gol. Desde aquí lo digo, No me da resultado. Vale. Pero va a meter un gol. Tiene una preguntita por ahí. A ver. Perdona, ¿alguna palabra o algún mensaje para los franceses? Es que solo los insultaría, entonces tampoco quiero quedar como faltón. Una pregunta por aquí. Ah. A ver, ahí. ¿Sí? ¿Una preguntita? ¿Sí? Sí, perdón. ¿Sí? Joaquín Sabina, de Diario Bastos. quería saber a qué jugador de Francia teníais más ganas de partirle el ligamento cruzado izquierdo. Y el derecho también. Vale, yo no estuve en la ida, así que no los conozco mucho, así que voy a dejar que responda a mi compañero. Vale, Joaquín, te diría que yo creo que, bueno, a Mine se fue con el hombro chungo, pero yo creo que hay un tío que se llama Inés. Inox. Inox. Ese hijo de... Inox. Nos vemos, Inox. Bueno, bueno, bueno. Voy a Mario, pero esperaba un no, Mario, tranquilo, nada. Ni uno, vale. Sí, papi. Vamos ahí. ¡Qué día más grande, tío! ¡Qué día más grande, coño! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, Telmo! ¡Vamos, vamos ahí! Thank you.
y a lo mejor no puede dar más de un tiempo. ¡Venga! 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 ¡Están muertos! ¡Estáis muertos! ¡Vamos, vamos, vamos! Esperando a Robledo, caído al baño y me da miedo volver solo. ¿Nervioso? Bueno, no nervioso, pero no podemos fallar. Habéis visto la gente que hay ahí fuera, o sea, toda esa gente, toda está ahí por nosotros, por España, y no les podemos fallar. O sea, está aquí en mi cabeza, no podemos fallarlos. Es el pipí de los nervios, de los nervios buenos. Vamos, ahí estamos viendo al cuerpo arbitral, los franceses que se habían anticipado, ahora sí. Fecha a la izquierda Francia, vamos, 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 España. La puso en marcha DJ Mario, el primer balón es para España, es para Robledo, la apertura hacia la banda para Pereira. Puede ser buena para España en el área, es por sí. ¡Oh, qué bonito el recorte! ¡Oh, portero parado, balón suelto! ¡No me jodas! ¡Que llegue Espósito! ¡Corazón español! Robledo, teñido de rubio, la pone al corazón del área. ¡Hoy llega el remate! ¡Sí la caza! ¡Hoy sí la caza! Intentó cazar la bote pronto, pero no lo consiguió Llobetti. Quiere llegar al cuero, lo consigue Robledo, recibió de Virus, sigue Robledo, la pide Eric, bonito el recorte, le puede pegar el disparo. ¡Gol!
¡Uy, qué bien! De ataque. Es buena la maniobra. Bien, córner. Saque de esquina. Favorable a la selección española. Lo que está claro también es que el ambiente está tenso. Adelantado. Recibe. ¡Es buena! Pelota en profundidad, es buena. Quiere llegar Giovetti. Giovetti en el área. ¡Qué gran intervención defensiva! ¡No! ¡Así no! ¡Eso es que sigue! Dice Cristóbal que siga. ¡Mira! ¡Uy, cuidado! ¡Va! 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 De verdad. ¡Va! Es que están en... ¡Va! ¡Va! Esto, ¡va! Esto no acaba bien. ¡Va! ¡Por favor! Se la lleva Alex, puede meter el centro, Esponsito, el toque, pelota en el punto de penalti. A ver qué es capaz de invertir Giovetti, le pega Giovetti. Ha conseguido colocar el arquero francés. Que corra Giovetti. Toda la ventaja para la zaga. Bien Giovetti, bien Giovetti, bien Giovetti, está solo. ¡Hacia gol! ¡Solo Spurs! ¡Solo Spurs! Esponsito, el centro, Spurs, marca. Pereira tiene todavía energía, se la lleva a trompicones, pero se la lleva Pereira. Pereira al suelo, consigue combinar con Esponsito, es Esponsito contra el mundo. Sigue Esponsito. ¡Ay, ay! ¡Penalti! Entra DJ Mario, el organizador de todo esto. Vamos, Mario. Para lanzar el penalti. Bueno, lo hemos conseguido, chavales. Acabamos allá esta noche encima.